Okay, ya me estás. Recordando ese básico, que cuando estamos cortando su espalda, nada más estamos poniéndonos en cama de esta manera. Lo que va a generar la fuerza es la mano de atrás. Muchos tenemos la tendencia de querer usar esto como si fuera un bajo martillo, que golpear con la mano derecha. La mano de enfrente debe ser como una guía nada más. Me gusta compararlo con las argollas esas de las balsas, ¿no? Donde va el remo, que nada más sirve para sostenerlo y uno con la mano, con el extremo de adentro, es con el que generamos la fuerza, ¿no? Y mueve todo el remo, es lo mismo. Nada más estamos sosteniendo la espada con esto y esto es una guía. La de atrás es la que está haciendo el movimiento y la que está haciendo el power. Cuando estén haciendo un corte, sobre todo en estos cortes Kirosh, donde queremos meterle power, queremos hacer la fuerza como si nos golpeando con la mano de atrás, no con la de enfrente. Así, en lugar de cortar así, haciendo énfasis en esto, voy a jalar con la mano de atrás. ¿Se dan cuenta? Con el puro sonido, ¿se dan cuenta dónde está el power? Otra cosa, asegúrense de que estén jalando con la pierna enfrente, no empujándose con la de atrás, porque si empujan con la de atrás, lo que sucede es durante un momento están haciendo equilibrio durante un solo pie. Se pueden imaginar en campo de batalla, en terreno desigual, con piedritas, todo resbaloso, fango, nieve, cuerpos. Agárrense con la pierna, con el pie de enfrente, como si fueran las garras de un águila. Están sujetando el suelo y de ahí se están jalando. De esa manera siempre mantienen el peso apoyado en la pierna y pueden apoyarse de esta forma y mantener el equilibrio durante el corte. Eso le va a dar también fuerza a lo que están haciendo. ¿Sí? Usen esta mano para jalar otra vez. ¿Alguna pregunta? ¿No? Okay, continúen. Ahorita los compañeros, es recuerden cuando estén sosteniendo la espada de esta manera, esta mano es la que está haciendo la fuerza de esta forma. Eso va a hacer que el corte, además de que salga recto y derecho, va a poder generar mayor fuerza que si quisieran golpear con esta mano.